There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Pasan los meses, y como es de esperar cada año, el reino de los colores cálidos se impone ante el frío. Árboles vestidos de los colores del sol son los protagonistas de tal espectáculo. Árboles que adquieren tonos hermosos en sus hojas, las que dejan caer en esta época para renovarlas más tarde, y también estos tonos los adquieren en sus troncos. El rey de este gran reino llamado otoño es el plátano oriental. Un caballero con historia y de una larga vida que no había sido elegido solo porque sí. Tuvo que pasar por mucho para demostrarle al bosque que podía ser el rey del otoño, cuya misión era decorar y llenar de vida el paisaje. Cuando joven, creció y vivió en el Mediterráneo oriental, cerca de Grecia, a orillas de ríos y en lugares húmedos y abiertos, expuestos al sol. Era algo escuálido en un principio y bastante tímido, pero crecía muy muy rápido y en un corto tiempo adquirió un aspecto más rústico y contundente. Luego ya era dueño de una gran paleta de colores. Pasaba de verdes brillantes a los más dorados y cafés en sus hojas. Incluso, sus finos pelitos del en vez de su hoja tenían su propio tono. Su tronco recto era toda una muestra de arte. Su corteza estaba llena de dibujos abstractos de múltiples tonalidades que lo decoraban. En los más jóvenes árboles, esta corteza era delgada y lo dejaba algo expuesto al ambiente. Mientras que en los más adultos, lo recubría dándole algo así como una resistente armadura. El paso de los años lo hizo ser muy tolerante. Soportó sequías, grandes heladas, fuertes vientos y distintos tipos de suelo. Pero siempre se mantuvo resistente, dejándose ver como el más pintoresco árbol de bosque, ya fuera con sus hojas, su corteza o sus peludos frutos que pendían en el aire. Fue tan popular por el hecho de resistir a muchos factores que empezó a habitar otros lugares del mundo. Pasó de los continentes del oriente a los del occidente y así hasta que llegó a las ciudades. En estos lugares tuvo que soportar otro factor más, la contaminación. Pero el experimentado plátano oriental se adaptó sin problemas. Su corteza, además de lucir hermosa, se desprendían placas para poder renovarla cuando quedaba obstruida por la polución del ambiente. Un dato histórico era que en sus tierras de origen fue muy apreciado desde inmemorables tiempos. Heracles, un médico de la antigua Grecia, que es considerado el padre de la medicina, tenía un plátano oriental, bajo el cual transmitía sus enseñanzas. Julio César, un político y militar romano, regaba su centenario plátano oriental en su casa con el vino de las orgías del palacio, en señal de agradecimiento y aprecio, pues creía que así iba a crecer mejor y más fuerte. En general, fue muy usado en las culturas griegas y romanas. Finalmente, después de todo lo que pudo lograr el plátano oriental, fue elegido como el rey.
debido a sus hermosas tonalidades, a su capacidad de resistir y a su tolerancia, además de ser considerado un viejo sabio, ya que podía vivir hasta 1000 años. Y así, el otoño llega bajo el liderazgo del plátano oriental, quien se ubica en primera fila de este atractivo desfile. Cumple con su misión cada año y es capaz de transformar las grises calles en llamativas avenidas y llenarlas de colores. Y que, por supuesto, deja disfrutar de esta bellísima demostración a todos quienes quieran detenerse y observarla.